Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando? Que como podéis imaginar es de temática histórica. Hola de nuevo amigos. Aquí tenéis recién horneado el octavo capítulo del podcast. Y en esta ocasión con algo más de retraso también. A ver si consigo mantener un ritmo constante. Bueno, pues para esta ocasión he pensado retomar la idea de los capítulos temáticos y aprovechando algunos lugares que visité en mis pasadas vacaciones, lo dedicaré a Escocia. Sí, a esa tierra nos dirigimos, donde visitaremos las tierras altas de Eilean Donan y los campos de batallas de Stirling y Glenshill. Interesante, ¿no? Así que preparaos, no hace falta que os pongáis el kilt, porque vamos directos a la aventura. Ah, se me olvidaba decir que este capítulo está dedicado a mis compañeros de viaje, los Alonso, los García y los Hijazo. Buena tropa. Pues bien amigos, vamos a empezar con el relato de este capítulo. Como os he comentado, voy a aprovechar que este verano he visitado alguno de los lugares donde sucede parte del relato, para comentaros un episodio interesante y creo que algo desconocido de nuestro ejército. Se trata de la batalla de Glenshill, que se enmarca dentro de las guerras jacobitas que tuvieron lugar en el siglo XVIII entre Escocia e Inglaterra, por la disputa del trono inglés. Y como podéis imaginar, también metimos las narices por ahí. Tal vez lo desconozcáis, pero esta acción está considerada como la última invasión del territorio británico por un ejército enemigo. Sí, como lo oís, el último, y eso que fue hacia mediados de 1719. Explicada esta curiosidad, vamos con el relato y como siempre os ponemos en el contexto del momento. Recién acabada la Guerra de Sucesión Española, y tras la firma del Tratado de Utrecht, España, ahora bajo el reinado del primer Borbón Felipe V, pierde gran parte de su peso político en Europa, ya que debe abandonar los Países Bajos, Italia y sobre todo pierde Menorca y Gibraltar. Esto hace que Inglaterra pase a ser la gran potencia europea, junto a Francia, mientras que España queda como potencia menor en el continente, aunque no en América, donde sigue controlando un inmenso territorio. Para continuar con el control de esa parte del imperio, España tiene claro que debe recuperar parte del poder marítimo perdido, ya que este también estaba en manos inglesas. Ante eso, el consejero del rey, el cardenal Alberoni, decide tomar la iniciativa y en 1717 reconquista Cerdeña y al año siguiente Sicilia. Inglaterra, viendo el peligro que eso supone, contraataca y destruye la flota española que se encontraba en Siracusa, cosa que provoca que España le declare la guerra. Alberoni sabe que en alta mar Inglaterra es casi invencible, pero se le ocurre la idea de llevar la guerra a suelo inglés. Para eso, aprovecha que Gran Bretaña está liada en su propia guerra civil entre los partidarios de Jacobo III Estuardo, que además era un rey católico, contra los partidarios de Jorge I de Hanover. De pronto, consigue un importante aliado, Escocia, que entre revuelta y revuelta de sus diversos clanes, decide tomar partido por Jacobo III. Entonces, España se decide ayudar claramente a la causa jacobita, ya que si llegase a ser rey de Inglaterra, lo verían como un gran aliado y podría acabar con la reconquista del territorio italiano perdido por la firma del tratado. El plan ideado parece interesante. Primero se envía una distracción que consiste en un batallón de unos 300 hombres escogidos entre lo mejor del regimiento Galicia, al mando del teniente coronel Bolaños, gallego y del que podríamos hacer un capítulo solo de su vida. El lugar del desembarco será el norte de Escocia, para ayudar al levantamiento de los clanes afines a la causa jacobita. Eso haría que Londres tendría que enviar numerosa tropa a sofocar la revuelta, y mientras, el grueso del ataque del ejército español, compuesto por unos 7.000 hombres, desembarcarían en Gales, donde también había
apoyo al rey Jacobo y se dirigirían a tomar Londres para deponer al rey Jorge. Pero como suele pasarnos cuando queremos invadir Inglaterra, las cosas no salen como lo teníamos planeado. A las pocas semanas de salir de Cádiz, una fuerte tormenta dispersa la flota. Un gran número de barcos con graves daños deben regresar a España, por lo que se decide suspender la invasión. Como con la Invencible, el mal tiempo es el que se alía con los ingleses. Mientras la otra parte del ataque sigue con sus planes, ya que no les llegaron noticias del desastre naval, el contingente de 300 soldados acaba desembarcando en las Tierras Altas, cerca del lago Alls. A pesar de llevar una gran cantidad de armamento y pólvora, hay fuentes que hablan de más de 2.000 pistolas y armas largas, los escoceses no se suman a la revuelta como esperaban los oficiales españoles. Ante la falta de apoyo, cambian los planes originales, que era atacar Inverness, y deciden tomar el castillo de Aileann Donan, donde establecen su base, guardando en su interior las armas y pólvora. Como siguen sin recibir noticias del ataque importante, los dos barcos que habían acompañado al batallón regresan a España, dejándolos a su suerte. Tras unos días deliberando sobre qué pasos seguir, finalmente se decide dejar unos 48 hombres de guarnición en el castillo y el resto se dirigen al interior para conseguir apoyo de los líderes de los clanes. Y ahora pasamos a contaros la primera parte interesante del relato. Bueno, pues hemos dejado a los 48 infantes de marina en el castillo de Aileann Donan, siendo el campamento base de esta invasión. Antes de nada, comentaros que este castillo fue construido en el siglo XII y pertenece al clan de los MacRae. Es muy famoso, seguro que lo habéis visto en imágenes sobre turismo en Escocia, además de numerosas películas y series como Braveheart, La boda de mi novia, Los inmortales, Outlander y algunas más. Pues bueno, ya conocéis el castillo y ahora volvemos al relato. Los ingleses se enteran de que los españoles están haciendo de las suyas en Escocia y mandan a 5 barcos para que controlen la zona. En mayo, 3 de ellos se introducen en el lago Alls y detecta a los españoles en el castillo. El oficial inglés al mando desembarca y solicita la rendición de la guarnición. Pensad que cuando se reúnen los 5 barcos, los atacantes forman una potente fuerza de unos 210 cañones y alrededor de 1.000 hombres. No sé si por testarudos, pero como siempre, se niegan a rendirse. Según he leído, con una respuesta tan nuestra como que si querían el castillo, antes tendrían que sacarlos a ellos de allí. No les queda otra que prepararse para lo peor, pero antes se dan el capricho de despedir al oficial disparándole. Poco después comienza un intenso bombardeo al castillo por parte de la flota inglesa, que dura casi todo el día. Poco podían hacer los defensores, más que esconderse, ya que el castillo carecía de cañones y aún que aguantó bien la fortaleza. Cuando pensaron los ingleses que ya estaba vencida la resistencia, envían a varias compañías para rematarlos. ¿Y cuál es su sorpresa? Que son recibidos por disparos realizados por los escasos defensores que quedaban. Así que ya, con más cautela, tardan hasta el final del día para llegar a las ruinas del castillo y al final, claro, lo toman. Según fuentes que he consultado, el resultado varía. Unos indican que de los 48 hombres fallecieron 43, pero otras indican que sobrevivieron 39. Capturados los supervivientes, fuesen los que fuesen, son enviados a Edimburgo, donde son bien tratados por demostrar valor en el combate. Con los restos del castillo, los ingleses decidieron volarlo con la pólvora arrebatada a los españoles, quedando en ruinas hasta que en 1919 se restaura siguiendo los planes de la época. Si pasáis a verlo, realmente vale la pena, porque está muy bien conservado y hacen bastantes comentarios sobre el hecho de armas que hemos comentado. Además, como todo buen castillo, se dice que hay un fantasma, y que es uno de los soldados españoles que murieron en el ataque. Eso no os lo puedo confirmar porque no lo vi, pero queda bonito contarlo, eso sí. Dejamos a los soldados del castillo derrotados, pero aún nos queda la otra parte interesante del relato. Son los 260 soldados que consiguieron unir a algunos de los clanes para hacer frente a los ingleses, y eso ya era un éxito, debido al odio que se tenían entre ellos. Comentaros que entre los que se unen está el clan de los MacGregor, del que es jefe Rob Roy, uno de los héroes defensores de Escocia. De él hablaremos más adelante, en otra sección de este capítulo.
Informados por los escoceses de que un importante ejército inglés ha salido de Inverness y se dirige hacia ellos, cruzan el río por el llamado en la actualidad Paso de los Españoles y deciden esperar a los ingleses en una cima que se llama el Pico de los Españoles. Al final, se citan en la cañada de Glen's Hill. El contingente inglés, compuesto de unos 800 infantes de los mejores del regimiento de la isla, unos 200 jinetes, 4 compañías formadas por los clanes aliados de los ingleses y una abundante artillería, mientras que por el lado español o jacobita están los 260 infantes españoles y unos 900 escoceses, pero estos mal equipados y además enfadados entre ellos, así que mal pintaban las cosas para Bolaños. La batalla se presentaba bastante desigual. El centro es defendido por los españoles y las alas por los escoceses. El primer choque es nefasto para los ingleses, ya que lo dirigen al centro y son repelidos por los hispanos. Su oficial al mando, Whitman, se da cuenta del error y el siguiente ataque lo dirige a las alas, donde los escoceses son pronto derrotados, incluido el clan MacGregor, que abandona la batalla para salvar a Rob Roy, ya que este cae gravemente herido. Mientras los hombres del regimiento Galicia no pierden la formación y soportan el asalto, que ahora se concentra en ellos causando bastantes bajas al enemigo. Ante la defensa desesperada de los españoles, el general Whitman permite retirarse al batallón español en formación con armas y banderas, o sea, una rendición con honores. Tras la batalla, que dura casi todo el día, las bajas no son numerosas. Según cuentan las crónicas, los ingleses, entre muertos y heridos, tuvieron unos 140, y los hispano-escoceses, unos 33 muertos, de ellos 20 españoles, y el resto de infantes son hechos prisioneros. Los capturados también fueron conducidos a Edimburgo, donde se unieron a los presos del castillo de Eilean Donan. Pasados unos meses y tras unas largas negociaciones entre España y Gran Bretaña, al final consiguieron regresar a su país. Como os he dicho, esta sería la última ocasión en la que un ejército extranjero presentaba batalla en suelo británico. Que este relato sirva de pequeño homenaje para esos hombres desesperados, pero orgullosos, que hicieron lo que no logró Felipe II, ni Napoleón, ni el Kaiser, ni Hitler. En fin, aquí acaba nuestro relato y sin salir de Escocia vamos directo a la siguiente sección, que es la de cine con historia. Pues entramos de lleno en la sección de cine con historia. Y claro, en un capítulo en el que se habla de Escocia, ¿qué película podía elegir? ¡Bravo, acertasteis! Braveheart, película americana del año 1995, que fue dirigida, producida y protagonizada por Mel Gibson, acompañado por los actores Sophie Marceau, James Cosmo y Tommy Flanagan, entre otros. La banda sonora fue compuesta por James Horner, autor de Titanic y Avatar, por ejemplo, y fue nominada al Oscar, al BAFTA y a los Globos de Oro. Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, es una de las claves de su éxito la de añadir numerosas notas de tono celta para los momentos más épicos y románticos. Del director poco puedo hablaros, Gibson, que no se vais, ¿no? Nació en Nueva York, aunque fue criado en Australia, y está nacionalizado irlandés, eso no lo sabía. Como veis, todo un tipo. Se dio a conocer por películas tan interesantes como Gallipoli, Mad Max y, ya en Estados Unidos, Arma Letal. En 1993 debuta como director en El hombre sin rostro, pero sin duda es en esta película donde da su máximo nivel. La película fue nominada a 10 Oscar, de los que ganó 5, entre ellos el de Mejor Película y Director. Después dirigió otras obras tan interesantes como La Pasión de Cristo y Hasta el Último Hombre. Muy recomendable esta última. Pues bien, antes de nada, comentaros que el film, para mí, es genial, como modelo de cine clásico de buenos y malos. Entretiene a todo tipo de público, gracias a un buen ritmo en las escenas de batalla y peleas, pero que carece, algo típico en Hollywood, del más mínimo rigor histórico, la verdad. Vamos, que levanta el interés por el personaje, pero que desde mi punto de vista no se debe creer gran parte de los sucesos narrados en la película. Pero eso sí, te lo pasas pipa, sentado en el sofá y con unas palomitas. La cinta se basa a su manera en la vida de William Wallace, héroe escocés, al ser uno de los principales líderes de la Primera Guerra por la Independencia Escocesa. Narra desde el momento en que un joven Wallace, tras la muerte de su padre y hermano por parte del rey inglés, huye al extranjero y cómo tras unos años viajando por Europa, vuelve a Escocia y se casa. Tras el asesinato de su mujer, Wallace
se pone al frente de su clan y derrota a la guarnición inglesa de la ciudad. Tras una serie de combates, Wallace empieza a ser una preocupación no solo entre los ingleses, sino también entre los nobles escoceses, que no lo ven con buenos ojos. Gracias al apoyo de la gente que se une a él para combatir, consigue derrotar a los ingleses en Stirling. Y aquí es donde el guion es, eso, puro cine. El rey inglés manda a su nuera a negociar con Wallace, y mientras ellos se enamoran, el inglés manda un nuevo ejército. Los escoceses le plantan cara en Falkirk, pero los nobles abandonan a nuestro héroe, por lo que sufre una gran derrota. Durante un tiempo libra una guerra de guerrillas hasta que es capturado, como no, por otra traición de los nobles escoceses. En fin, quedamos al momento más memorable de la película, cuando es torturado y llevado hacia la horca. Y él se niega a rendir pleitesía al rey inglés, lo que hace que sea decapitado en público, y ahí es donde lanza su grito libertad. Finalmente vemos a Robert, rey de Escocia, uno de los nobles que le traicionó, pero que después se arrepintió, mandando las tropas que derrotarían a los ingleses en Bannockburn. Me gustaría comentaros alguna curiosidad de las que me enteré y que refleja cómo son los escoceses. La batalla principal resulta que fue bastante real, ya que se contrataron como extras a los hombres de dos pueblos vecinos, y que eran rivales, por lo que siempre estaban peleando, así que algunas de las heridas son reales. Se dice que algunos tuvieron que ser asistidos por los médicos del rodaje. En cuanto a los fallos históricos, que son muchos, os puedo comentar algunos, como por ejemplo que William Wallace realmente era un noble y no un campesino, como se ve en la película. De hecho, iba para sacerdote, pero el asesinato de su padre y su hermano se lo impide. El derecho de pernada, como se ve en la película, no existió como tal en las islas, pero se incluye en la película, supongo que para dar más dramatismo y así ver a los ingleses como los más malos. Con las mujeres tampoco hay suerte. El nombre de la mujer de Wallace no es el de la película. Otro error importante es que él ya había empezado a luchar contra los ingleses antes de que mataran a su mujer, y que sobre la princesa Isabel, ella no llega a Inglaterra hasta unos años después de la revuelta de Wallace, así que es imposible que se conocieran. Otra cosa son las batallas. La de Stirling Bridge fue muy distinta a como se ve en la película. Está inspirada en otra batalla famosa, como fue Agincourt, y el discurso tampoco lo dijo. Según he leído, está inspirado en una obra de teatro de Shakespeare. En la batalla de Falkirk, Wallace es herido en la garganta y no en el pecho, como se ve en la película. También, en la película, el rey inglés muere casi al mismo tiempo que Wallace, cosa que también es falsa, ya que hubo una diferencia de 2 años. A pesar de todo lo que os he comentado, debo deciros que me gustó mucho, ya que cuenta con las escenas de guerra más impresionantes de los últimos años. Así que, aunque solo sea por pasar una tarde emocionante, os la recomiendo. Otra cosa, también os recomiendo. Si pasáis unas vacaciones en Escocia, visitad el castillo de Stirling, donde también se puede visitar el lugar donde transcurrió la famosa batalla. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente parte del capítulo, que es el de libro con historia. Pues bien, amigos, ya estamos en la última sección, la de libros con historia, y en esta ocasión, la verdad, me ha costado encontrar algo que haya leído y que estuviera relacionado con este tema. Así que he tenido que recurrir a un clásico de toda la vida. De hecho, lo leí en mi juventud, así que ya podéis imaginaros lo que he tenido que buscar. La novela en cuestión se llama Rob Roy, escrita por Sir Walter Scott y publicada hacia 1817. Walter Scott nació en 1771 en Edimburgo. Es uno de los escritores que más influyeron en el imaginario nacionalista escocés, creando obras interesantes sobre historias locales que había escuchado durante su infancia, ya que a causa de sufrir la polio, lo que le dejó una cojera importante. Esto hizo que viajara bastante y que tuviera una gran afición a la lectura. También fue traductor de alemán y poeta romántico de gran éxito. Posteriormente comenzó a publicar novelas históricas como Ivanhoe, Quentin Durward, La muchacha de Perth y este Rob Roy, de la que hablaremos más adelante. Con los beneficios por la venta de sus obras, mandó construirse una enorme propiedad en Escocia, bautizada como Abbots Ford, de la cual fue nombrado barón. Entre los escritores que reconocieron su influencia está Robert Louis Stevenson, el de La isla del tesoro. Como curiosidad, quiero comentaros que gran parte de sus novelas han sido llevadas al cine. Scott murió en 1832.
Bueno, pues ahora os hablo un poco del libro. Rob Roy está ambientada en la época de la revuelta jacobina de 1715, de la que hablé antes en el relato. A pesar de llamarse Rob Roy, narra la vida de un comerciante inglés, Frank Osbaldistone, que viaja a Escocia para hacerse con parte del negocio de su padre y las diferencias que surgen con su primo Rashleigh, tanto en lo profesional como en lo amoroso. Ante esos problemas, recibe la ayuda de Robert MacGregor, nuestro Rob Roy, actuando como un Robin Hood. Rob Roy, perseguido por su apoyo a la causa jacobita, también consigue cumplir su venganza sobre los nobles que le traicionaron pasándose al enemigo inglés. Ya os he comentado en el relato que Rob Roy existió. Está considerado un héroe en Escocia por su lucha contra los ingleses. Apoyó al rey Jacobo III y en la batalla de Glenshill resulta herido luchando junto con los españoles. En la novela, el motivo por el que el Rob Roy se echa al monte es por no poder pagar una deuda contraída con el malvado duque de Montrose tras unos extraños tejemanejes. Este le desahucia a él y a su familia y durante años lucha contra el duque para recuperar su honor. Finalmente es encarcelado, pero gracias a una campaña en su defensa consigue el indulto. El libro en sí, poco estricto también históricamente, al principio es bastante lento, pero después se hace más entretenido sobre todo por las continuas sorpresas que nos tiende el autor. Si a todo esto le añadimos las intrigas y las luchas, podemos considerarlo un clásico de las novelas de aventura. Considero que de las cosas más interesantes de la novela son sus descripciones, no solo de los personajes, sino de la vida de la época, tanto de la clase rica como la de la clase pobre. En fin, una novela interesante en la que podéis adentraros en una época complicada en Escocia. También quería recordaros que existe una película de 1995 bastante buena, protagonizada por Liam Neeson y Jessica Lange. Pues bien, con esto acabo el comentario de esta interesante novela y dejamos Escocia. Así que también me despido de vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Fuerza y honor.